El alcalde de Jerez de los Caballeros, Juan Carlos Santana, y el párroco de esta ciudad, Antonio María Rejano, firmaron ayer el convenio de colaboración que vienen manteniendo Ayuntamiento e Iglesia con una aportación de 16.000 euros por parte del consistorio que se destinará al mantenimiento de los templos de la ciudad, al tiempo que por parte de la Iglesia se favorecerá el acceso a las mismas de las visitas turísticas gestionadas a través de la Oficina Municipal de Turismo. Así lo han explicado ambos tras la firma del citado convenio en la que estuvieron presentes también la primera y segunda tenientes de alcalde, Francisca Rosa e Isabel Álvarez. La, la Iglesia Jerezana, la parroquia jerezana, hace una labor inmensa, no solamente de mantenimiento de lo que es todo eh, nuestro patrimonio artístico-religioso, sino que también hace una labor social importantísima que, que muchas veces parece que no, no se reconoce o no se ve, pero los que hemos tenido ocasión de compartir algún tiempo con ellos o de hablar con ellos en muchas ocasiones, pues tenemos que valorarla. Eh, más o menos lo que hemos acordado aquí es una partida, no me gusta hablar de cifras, de dinero, eso ya después no es los medios que lo, lo pongan porque hablamos de dinero. Eh, ...me gusta hablar más del, del fin que, que se va a llevar a cabo... ...con ello, principalmente va a ser, como, bien he, dicho, como he dicho anteriormente... ...el mantenimiento de, de nuestro patrimonio... ...y a cambio, pues, eh, tendremos una serie de, de accesos a, a, a las iglesias... Eh, ...que nos van a facilitar. Creo que es lo más importante, que, que dos instituciones, pues... ...dentro de la misma ciudad, pues colaboren en la medida de lo posible... Y... ...y hagan que, que toda la vida también sea mucho más agradable para todos... ...fundamentalmente es para, para el cuidado del patrimonio de, de los templos de, de Jerez... ...ahora mismo pues estamos luchando por mantenerlos lo mejor posible... ...interior y exteriormente dentro de nuestras posibilidades... ...y desde ahí es desde donde vamos a ir creciendo... ¿no? La verdad es verdad que, que bueno, todo, todo convenio pues conlleva también una, una contraprestación... ¿no? ...el hecho de, lo decía el señor alcalde hace un momento, no, pues, dejar... El, el acceso pues a la oficina de turismo que pueda participar en alguna ocasión con alguna actividad que lo que organice para, para visitar los templos. En, la, en algún momento que tengan alguna necesidad, porque venga alguna visita institucional, pues sin ningún problema. Ya sabéis que desde que hace un año y pico, pues bueno, el, lo que es la visita turística de los templos, de las personas que no son de Jerez, pues es, es a través de, de una entrada, porque bueno, todo eso nos ayuda también Primero al crear el puesto de empleo y segundo también al mantenimiento de, de esto, de, de los templos. ¿no? Y sabemos que tenemos un patrimonio inmenso, un patrimonio muy importante, y que lo tenemos que valorar, fundamentalmente los de dentro, ¿no? Los de casa tenemos que valorar todo el patrimonio que tenemos, porque gracias al patrimonio que tenemos, Jerez sigue teniendo turistas, a pesar de estar en las circunstancias en las que estamos, seguimos teniendo turistia, turistas, perdón, fundamentalmente los, los fines de semana, de manera un poco así escalonada a los días de diario, pero pero sigue habiendo. Y creo que eso es muy importante para, para todos y cada uno de nosotros. Conocen nuestro patrimonio, conocen nuestra cultura, conocen nuestra gastronomía, conocen en definitiva todo lo que Jerez tiene. Entonces creo que eso es lo, lo más importante que tiene el convenio que acaba de firmarse. ¿no? La colaboración estrecha entre el ayuntamiento y la parroquia en todas las, las dimensiones, pero en este caso eh, afecta fundamentalmente a lo que es el, el patrimonio, ¿no? el, el cuidado de estos cuatro grandes edificios que tenemos, que tenemos que cuidarlos, repito, entre todos, y que de una manera u otra pues nos ayudarán a, a seguir manifestando y expresando lo que en sí han significado durante un montón de siglos cada una de estas torres y lo que debajo de esas torres hay que son cuatro templos impresionantes.